First of all, I have to tell you, you're one of the best trainers in boxing. And people really love you. How is it from your perspective when you go places? Mira, el hecho de haber recibido tantos galardones como el Salón de la Fama y el la escultura del espíritu del boxeo y la del Salón de la Fama de California me obliga a ser un mejor mexicano. Me obliga a dejar de pensar en los errores que cometen los políticos y los desmanes que cometen los políticos y dedicarme a ser un mejor mexicano y en lo que corresponde a mí, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Next question. Yeah. Juan Manuel Marquez, his last fight looked sensational. Huge knockout. Can he do the same performance again against a slick fighter like Tim Bradley? Algo así con el Tim Bradley. Es un poquito difícil porque Bradley es un peleador escurridizo. It's very difficult because Bradley is a very fast fighter. Difícil, fuerte. El entrenador que tiene es inteligente. No va a ser fácil. It won't be easy. What do you think about Canelo Alvarez, Floyd Mayweather? ¿Qué piensas del Canelo y Manny? Yo creo que agarraron la pelea por, no sé, tal vez por el deslumbrado, por el dinero, pero si se hubiera esperado un poquito de más madurez, el Canelo pinta para ser el ídolo que el boxeo mexicano está esperando. It would look like they would have been a great Mexican idol. You were able to get a very big victory over Manny Pacquiao with that knockout. Do you think Brandon Rios could have similar success? Tuvo mucho éxito con la pelea entre Pacquiao. ¿Cree que Brandon Díaz pueda tener el mismo éxito? Con Pacquiao no creo, porque son de otro nivel. Brandon Rios es un peleador sumamente fuerte, pero últimamente ha estado recibiendo castigo y eso repercute en el organismo de un ser humano. My last question, Nacho. You go ahead and you win this fight. What would you want next for Juan Manuel Márquez? Si viene adelante, gana esta pelea, ¿qué es lo que le desea para Juan Manuel Márquez? Tal vez yo creo que haga, tal vez hace una pelea y se va a explotar su inteligencia porque él es contador aparte. Maybe de eso, contador. One more win and then go ahead and exploit his intelligence. He's a public accountant. Es propietario de muchos terrenos. He has much, he's a landowner. Está construyendo y vendiendo y le está yendo muy bien. He's building and selling real estate. He's doing big things, just like Nacho Bernstein. Gracias. Thank you, Nacho. There you have it. Stay tuned for EastReport.com with my Isaac Beck reporting.